estamos en un lugar donde hay poca agua dulce, la mayoría de agua que hay es salada, y las fuentes donde se guarda o donde está el agua no están aseguradas desde el punto de vista de higiene. The electron microscope reveals thousands of tiny pores that are created when the sawdust or rice husks added to the clay burn out in the firing process. Some pores are smaller than bacteria and trap them immediately, but larger pores still allow some bacteria to pass. The individual pores are connected by a series of fine cracks which allow the water to pass from pore to pore. The cracks are even smaller than the pores and are jagged, not smooth, providing even more obstacles for the bacteria as they pass through the filter wall. So the filter uses three mechanisms to trap and kill pathogens: the size of the pores, the fine jagged cracks between them, providing between 1 and 3 liters of safe, clean water per hour. The ceramic water filter can provide enough good tasting water for a family of 5 every day, providing a simple, efficient, and affordable household water treatment option for the other 90%. Aparte, la alimentación es algo muy importante. Nosotros planteamos inicialmente cultivos de subsistencia para que las familias puedan tener un suministro propio de verduras, que ciertamente no es una dieta completa, culturalmente hablando. La tecnología que hemos desarrollado permite tener cultivos todo el año en un lugar así, con muy poca agua. Posiblemente un 10% aproximadamente de lo que llevaría sostener esos cultivos con una regadera. Y cultivar significa volver a conectarse con el mundo natural. Si bien es cierto también que hay culturas aquí en este lugar donde estamos que no tienen un arraigo con la agricultura. Y este es un movimiento más allá de la tecnología que permite ese sostener, cuidar esos cultivos para dar de comer a su familia, produce también una situación de arraigo, de pertenencia al lugar. Falta un último agua. Para completar eso, nosotros lo que planteamos no es que convertirnos en una fábrica que fabrica miles de cántaros para riego, sino que nuestro propósito es enseñarle a aquellos que quieren a fabricarlos, para que fabriquen para sí mismos, quizás también para vender o trocar. Y esta idea tiene una conexión, no es una idea nuestra, es algo que estamos haciendo. Hemos identificado
mercado y hay personas que tienen muchas habilidades para trabajar con el barro. ¿Verdad? Entonces, resumiendo, nosotros promovemos un modelo de desarrollo local. Afortunadamente, estamos recibiendo apoyos de personas que trabajan de forma voluntaria y también de organizaciones. Hemos iniciado una relación con la organización Rotaria, el Rotary Club de Centennial de Vancouver, y hemos iniciado un proceso de trabajo muy intenso donde ha habido una ayuda muy importante, por ejemplo, desde hacer la página web, elaborar contenidos y organizar los contenidos educativos de la escuela. Y esta relación a lo largo de estos meses se amplió hacia Taiwán y con otro capítulo de esta organización Rotaria en Taiwán, que es Yongfu, Taipei. Hemos iniciado un proceso muy bueno de trabajo conjunto enfocado hacia la búsqueda de recursos, fundamentalmente en este caso financieros, para poder construir en un lugar propio esta escuela. Mar 就是海，意思是说有一个地方可以储存水的地方。那这个呢，我们会把它恢复。我们的预算里面，在跟那个福伦社的预算里面，就是有一个要把这个再挖深一点啊，再来铺那个塑胶啊、塑胶层。I think that in this moment it's the first thing, the most important is to move to the new school that is not yet built, and I think that the priority now is just to have our school in our land where nobody can move us, yes. Like in, as in this moment it's happening, because Antonio's school is in a rented house, mm-hmm. And they are and the owner of the house, he wants Antonio moving. Yeah. Antonio moving, it means that all the school moving, and there are a lot of stuff, there are a garden, it's a very big moving, it's not only Antonio. Yeah. So the first, if somebody can help right now, it's just helping us to build the school. Yeah. And to build the school, we need money. Yeah. So this is the first, the most important thing now. Then just also helping, for example, creating a program of exchange of volunteers if somebody came here, yeah. For 2 months, 3 months, mm-hmm. Knowing Paraguay and at the same time collaborating with him. Process, we learn a lot of things. Yeah. We learn a lot of things about the way of living. Yeah. It's not just that we give something. Yeah. We also receive something. So that's why I say it's walking together. Yeah. Because it comes to a moment that also the school and what we are doing, mm-hmm. is like increasing in knowledge, yeah. because of this interchange, intercultural change. 最重要的还是我强调是执行，执行很重要，一定要有人去做啊，不要好就说今天啊，你就说把人找来啊，这个东西交给你，那交给你，你不去看他的整个的 follow， 或是不是不去看他怎么样具体落实，将来都会有些许的遗憾。谢谢大家 ，Thank you。